casos importados, 31 casos importados, 10 asociados a importación, un portador asintomático que fue el que disparó todo esto, y de transmisión comunitaria, la transmisión horizontal, señor gobernador, son 3 casos, uno más que ayer. Tenemos en este momento 7 pacientes hospitalizados, uno de ellos en la Ciudad de México, 3 en el Hospital Ángeles de Puebla, perdón, 3 en el Hospital de Puebla, 1 en el Ángeles. Hospital Puebla. El Hospital Puebla, sí. Y 1 y 2 en el 5 de mayo del ISSSTEP. Repito, 3 en el Hospital Puebla, 1 en el Ángeles, 1 en Picacho, en la Ciudad de México, y 2 en el ISSSTEP en el 5 de mayo. Uno de ellos se da de alta de hoy. Del total de confirmados, tenemos 24 varones, 40 mujeres. El rango de edad, señor gobernador, va entre 21 y 76 años. Y tenemos ya para hoy 7 municipios involucrados. San Andrés Cholula con 12 positivos, Puebla con 25, Tezuitlán con 1, Tlapanalá con 1, Huecotzingo con 1, en Chalchicomula de Sedna con 1, en Izúcar de Matamoros 2 y 1 del estado de Guerrero. Este es el resumen, señor, en este momento. Precísenos, por favor, cuántos hombres, cuántas mujeres, porque ya nos 24, mandó a 60 y tantos, ¿verdad? No, sí. Son 24 varones, sí, y 20 mujeres. Ah, bueno, ahí sí, ¿verdad? Bien. Hasta ahí, señor, por lo pronto. Diego, el magistrado, ya. Sí. Señor doctor epidemiólogo, ¿tiene usted comentario? Ahorita no, señor. Gracias. Vamos a dar a conocer un decreto que emitió hoy, es un exhorto de solidaridad entre poblanos, de solidaridad de patrones, patronas, con trabajadores, trabajadoras, de servicio personal, porque este tipo de trabajadores, trabajadoras, están siendo mandados a sus casas bajo el argumento es no te despido, vete a tu casa y regresa cuando esto termine. De entrada, en muchos casos se les manda sin pagarles la última semana de trabajo. Y después no les dan ningún pago sobre el tiempo que los mandan a confinarse a sus domicilios. Esto es de verdad, ante la situación de emergencia que vivimos, un asunto de falta de solidaridad entre personas, falta de solidaridad de integrantes de una sociedad que va a tener que enfrentar esta crisis con estrategias comunes. Le pido al magistrado, consejero jurídico, que nos dé lectura al exhorto contenido en un decreto. No sé si ya salió publicado, magistrado, el día de hoy. Sí, ya está publicado. Gracias. Léalo, por favor. En su parte esencial. En su parte medular. Como ustedes saben, actualmente el país, a través de sus entidades federativas, ha adoptado diversas medidas para poder mitigar esta pandemia. Nosotros hicimos el señor gobernador mandó a publicar un decreto de fecha 23 de marzo de 2020, donde se suspenden temporalmente los trabajos en las salas de cine, teatro, auditorios, gimnasios, centros deportivos, clubes de servicios sociales y deportivos, baños públicos. Asimismo, como medida de seguridad sanitaria, suspendieron las actividades en casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets,
exhibición, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos y demás restricciones. Si bien esto se considera como una medida sanitaria, también es que algunos patrones han estado mandando a sus empleados a descansar sin el derecho que tienen al salario. Por lo anterior, se exhorta a los patrones o empleadores de las personas trabajadoras descritas con antelación, así como a quienes tengan trabajadoras del hogar, a proporcionar la remuneración correspondiente por la relación laboral, a fin de hacer efectiva la protección constitucional del artículo 123, apartado A, y patente la protección prevista en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime si se considera que la integridad física y la salud son parte integrante del catálogo de derechos humanos, como se puede dilucidar del artículo 5, numeral 1 del Pacto de San José. Es cuanto, señor gobernador. Gracias, magistrado. Señor secretario de Gobernación, ¿tienes algún comentario sobre este tema? No, señor, nada más informar que se mantiene la atención en los poblanos. Mantenemos el seguimiento y la atención a las poblanas y poblanos que se encuentran en ciudades en el extranjero, pero se mantiene el mismo reporte que el día de ayer, señor. Gracias. Decirles, señores, que estamos en un proceso muy intenso de preparación, adquisición de servicios, insumos para todo tipo de circunstancias de las que pudieran presentarse en la evolución de esta crisis. Entonces, estamos listos, nos estamos fortaleciendo todos los días, estamos preparando ya un plan, un programa de respuesta a las necesidades de la gente, porque vamos a enfrentar un mes complicado. Y después podría ser que se ampliara más. Entonces, tenemos que tener capacidad de respuesta y ya estamos nosotros listos para hacerlo. ¿Quién me chifló? ¿Quién es para mí? Gracias. Bueno, entonces, estamos en eso. Estoy a sus órdenes para preguntas, por favor. Buenos días, gobernador. Yasmín Curiel, reportera de Intolerancia y Parabólica. Quisiera preguntarle si es que tienen un diagnóstico de las trabajadoras del hogar que se encuentren en esta condición, que las hayan mandado a descansar. Y por otra parte, ayer tuvo una reunión con un sector empresarial. Quisiera preguntarle cuáles fueron, si hubo acuerdos o las peticiones del sector empresarial. Y también, hace unos días le preguntaban mis compañeros si es que habría un plan para el apoyo a la economía. Saber si es que hay un plan diseñado, en qué consistiría, si es que se les haría condonación de impuestos al sector empresarial o qué tipo de apoyos se emprenderían. Gracias, gobernador. Lo primero es, así lo tenemos nosotros determinado, es la primera respuesta es de salud. Y para eso tenemos en marcha todo un esquema de fortalecimiento de nuestro sistema hospitalario y de salud pública en el Estado. Además de la vigilancia del sistema privado de salud, porque tenemos que estar vigilantes para que los privados que se dedican a la salud den servicios de manera correcta, como estoy seguro lo hacen, y sin abuso. Entonces, es todo un concepto. Es uno. Y para eso estamos haciendo una gran, gran inversión en todo esto. Y el segundo es el apoyo social. El apoyo social es las circunstancias que están surgiendo de las personas que se quedaron sin empleo, que se mandaron al confinamiento, que están autoconfinadas, que tienen que salir del diario a trabajar,
salen a la calle, pero hay una calle solitaria y que por tanto tienen que comer. Va a haber una respuesta ya que ayer la determinamos. Vamos a entregar despensas de manera masiva, una entrega universal, universal, para que pueda entregarse sin ningún condicionamiento, sin ninguna visión de que no esté determinada más que por la pura circunstancia de necesidad, sin ningún sesgo, sin ningún sesgo. Estamos armando todo el andamiaje de integración de las despensas suficientes para enfrentar este mes, para enfrentar este mes. La logística de su reparto y poder tener a toda nuestra sociedad en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Eso es lo primero, ¿eh? En materia social. Vamos a estar pendientes de la gente por lo que necesita. Porque esta crisis no solamente va a ser una crisis de salud, va a ser una crisis humanitaria. Y los gobiernos tenemos que enfrentarlas juntos. Y los privados poderosos tienen que ayudarnos a enfrentarla juntos. Y claro que sí, tiene que haber un programa de reactivación económica. Ya el gobierno federal y el programa de los 25 mil millones de pesos que tiene que ver con créditos a la economía formal e informal es una forma de impulsar la economía. Y nosotros, llegado el momento, claro que sí, vamos a analizar la exención en el pago de impuestos. Desde luego que sí, no estamos ajenos a ese momento. Vean ustedes que en Puebla las medidas se están tomando anticipadamente a como se están tomando a nivel nacional. Estamos yendo adelante, 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 adelante. Hoy hay una nueva reunión para establecer mecanismos de coordinación para asegurar el abasto de insumos de toda índole, mercancías de consumo básico, en mercados, en tiendas, para evitar, evitar saqueos. No hay que ir también a un asunto de hacer crecer los rumores, pues de manera poco responsable. Ayer se empezó a decir que 30 personas estaban reunidas afuera de un centro comercial que querían ingresar a vandalizar, a saquear. Por asterisco 911 se nos reportó, celebro que haya habido ese reporte. Nada tenía que ver la reunión de 30 personas con algún deseo de vandalizar. Llegó la policía y cuando vio que había llegado la policía, se disolvieron sin ningún problema. No se encontró ningún indicio de que ahí hubiera habido incipientemente la intención de vandalizar. Entonces, pusimos a disposición a dos personas. Uno de los incitadores por redes
a vandalizar a disposición de la Fiscalía General del Estado por la apología al delito y otro a disposición de un juez de paz. Entonces, estamos actuando con oportunidad. También la Fiscalía trae a dos personas ubicadas. No tengo claro si están detenidas o no, ¿sí? Pero traemos todo ese seguimiento para poder mantener el orden, sin represión. Mantener las libertades es fundamental. No vamos a dejar que como gobierno las libertades de las poblanas, de los poblanos, se vean afectadas en lo mínimo. Gobernador, buenos días, Hugo Sánchez de Cinco Radio, secretarios. Preguntar un poco sobre este tema del decreto que hoy se emite y se da a conocer. ¿Qué sanciones se aplicarían a los patrones que no se sujeten a esta disposición, a este decreto? Obviamente muchos de ellos se van a negar al pago correspondiente, se abriría un proceso. Otro de los temas, el reparto de las despensas, ya menciona el gobernador que se va a buscar una logística. ¿De qué manera, para evitar más bien conglomerados, se llevarían a sus domicilios? ¿Cómo sería? Y sobre la exención de impuestos, ¿se considera el impuesto sobre nómina para los empresarios, que es uno de los puntos que están demandando? Muchas gracias. Primero, hablas de hechos que estamos resolviendo. No te puedo hablar de la logística que se está resolviendo. Se está resolviendo la integración de una despensa suficiente, integrada con productos suficientes y en cantidades suficientes, equilibrada con nutrientes adecuados, de toda índole, ¿me explico? De toda índole, para que nuestros niños, adultos, ancianos, tengan, la pasen bien o lo menos mal posible. Entonces, cuando tengamos esa logística, con mucho gusto se las informamos, pero yo seré alguien que esté vigilando personalmente la entrega sin sesgo, sin condicionamiento, universal, a todas y a todos los que requieran. Y respecto al otro, bueno, hoy están suspendidas las actividades en órganos de justicia laboral, pero se van a abrir y no descartamos el hecho de demandar colectivamente a patrones, patronas que se hayan portado mal con las personas, hombres o mujeres, con las que, trabajando con ellos, las hayan despedido. Yo he recibido a muchas personas, muchas, todos los días. De las 20 personas que recibiré hoy, seguramente 10 por lo menos serán de esta naturaleza, de las que las mandaron a su casa debiéndoles dinero y las mandaron a su casa diciéndoles: cuando esto se componga, me vienes a ver. ¿De acuerdo? Dígame. En su momento, no lo descartamos, claro que sí. Hola, buenos días, Maribel Velázquez, reportera en Datamos. Tengo varias preguntas. Una es si se harán pruebas rápidas masivas como lo ha anunciado el gobierno de Jalisco. Esto, bueno, no solamente porque sea Jalisco, sino porque también el representante de la OMS ha hecho esta recomendación de que no solamente se hagan pruebas a los casos sospechosos, sino también a las personas que han tenido contacto con estos mismos. Y por otra parte, quisiera preguntarle, pues si ya definió quién sería el titular de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puebla, solamente
solamente confirmar si sería Carla Morales. ¿Cuándo se tendría la actualización de la planeación para seguridad del municipio, como se dice en el decreto que se publicó ayer? ¿Y a partir de cuándo veríamos resultados en la lucha contra el crimen organizado, ya que en el decreto también se menciona que hay varias organizaciones criminales acá en Puebla, como el Cártel Jalisco Nueva Generación? Gracias. Pues ha habido resultados desde que tomé posesión del cargo. ¿Cuáles? Pues ahí ve los resultados que hubo en la baja de los índices. De agosto acá han venido bajando, hemos estado desmantelando bandas, ¿de acuerdo? Que no los veas es otra cosa. Entonces, pero esa parte la vemos al final, después es otro tema, ¿les parece? Sí, sí, de eso te voy a contestar. Miren, hay un consejo de científicos que son quienes aprueban los reactivos y los procedimientos para la detección de este padecimiento. Pero hay un organismo que se llama, o un ente, o una, ¿cómo se llama? INDECOE. INDRE. Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Ese. Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Si nosotros como Estado nos queremos desapartar de la ruta nacional para mantener una rigidez en el combate a este padecimiento, como lo puede hacer cualquier otro estado, pues es decisión de ellos. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer. En Jalisco son muy proclives a ello. Nosotros vamos a ajustarnos, inclusive se dijo que el INSABI nos iba a mandar los reactivos para hacer las pruebas. Y yo ayer a las 11 de la noche le marqué a Juan Ferrer, al doctor Juan Ferrer, al director del INSABI, y me dijo no. ¿No? Háganlo ustedes, pero consúltenos al INDRE cuáles son los reactivos que pretenden adquirir. Entonces, como la encargada directa de estar adquiriendo la Secretaría de Finanzas, le pedí al doctor Ferrer que pusiera en contacto a un doctor, no me acuerdo cómo se llama. Ese. Y entonces con la Secretaría de Finanzas, para que vea qué productos nos están ofreciendo, porque es un mercadeo impresionante, muchachos. Impresionante. Y entonces lo primero que tenemos que tener es que cada producto que nos quieran ofertar tenga los permisos de COFEPRIS. Si no. ¿Sí? Si no, no podemos. Cada mecanismo de detección tiene que estar autorizada por esta instancia. Si no, nos salimos de la ruta general de una nación y su gobierno de cómo enfrentar esta crisis. Entonces, estamos en eso. O sea, le dedicamos a este tema no el momento de la conferencia, todo el día. Todo el día, créanme, ¿sí? El seguimiento caso por caso, estamos revisando todo, la compra de reactivos, la compra de todo el material que están pidiendo los médicos, enfermeros, camilleros, la compra de todos los insumos, medicamentos, la compra y aseguramiento de alimentos, ¿sí? La compra, la renta, porque eso no se compran, de ventiladores, todo. Estamos en el proceso de reconversión
del Hospital de San Andrés Cholula para convertirlo solamente en un lugar donde se atiendan solamente enfermos de coronavirus y tener ahí de entrada a 100 camas. 100 camas. Estamos en ese proceso. Ya llegaron camas, ya están las camas, están carros rojos, están lo que no se imaginan. Es un asunto de pose, ¿eh? Es un asunto que estamos trabajando con mucha, mucha responsabilidad y en absoluto estado de sobriedad. ¿Otra? Violeta García, reportera de Ultra Noticias. Secretario de Salud, a mí me gustaría saber cuántas pruebas están pendientes aún por confirmarse, cuántas personas siguen en aislamiento y en observación. Y si esto, bueno, sabemos que va a ir incrementándose, pero sí tener los datos certeros. Gracias. Bien, muestras en proceso hay 43 y contactos de aquellos que han salido positivos y de los cuales tenemos seguimiento estricto son 206 en este momento. Otra pregunta ya. Sí, buenos días, Abel Cuapa del Diario El Popular. Preguntarle varias cosas. En ese sentido, también se han presentado casos de niños que probablemente estén analizando contagios. Aquí saber, secretario, si en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Niño Poblano está preparado para pues, en algún momento darse un caso de esta naturaleza. Y también preguntarle sobre el decreto de los negocios, que también en algunos restaurantes que tienen que tener medidas de higiene. ¿Se han detectado que en algunos comercios no han establecido estas medidas? ¿Cómo va ese reporte, secretario? Bien, como ya lo dijo el señor gobernador, estamos en la reconversión del Hospital General de Cholula, en donde va a ser exclusivamente para atender pacientes que tengan alguna infección respiratoria asociada a coronavirus, tanto adultos como niños. Y en su momento, por supuesto que el Hospital del Niño Poblano, siendo el hospital de la calidad que es, también podría intervenir. En relación a la vigilancia de que los establecimientos que permanecen abiertos cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, se están haciendo visitas permanentes por parte del ente respectivo de la Secretaría para vigilar que esto esté en orden. Son situaciones menores que se corrigen en su momento, no hay mayor situación. En caso de detectar situaciones mayores, se toman las medidas correspondientes. Miren, no hay restaurante que esté lleno y sobre ellos el decreto no dice nada. Hablamos sobre, pues no sé si se llamen ya discoteca, pero sobre antros, ¿verdad? Sobre bares, sobre casinos, sobre lugares de fiestas, pero sobre restaurantes no dijimos nada. Parece que la autoridad municipal quiso clausurar restaurantes. No, nosotros no. Y llamamos a que no lo hagan. Llamamos a los ayuntamientos que se ajusten al decreto del gobierno del estado. Y llamamos a los restauranteros, pues que mantengan las medidas de sana distancia. Ahora sí, los acurrucamientos en los restaurantes ya deban hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te respondo. ¿Ya? Sale. Gracias, doctor. A la orden, señor. Sí. Ándele, pásele. Preguntas, muchachos. Sí, gobernador Alberto Rueda de Televisa. Preguntarle, gobernador, secretarios, buen día.
Pues con relación al tema del decreto que se anuncia ayer, tomar la seguridad del municipio de Puebla, ¿bajo qué términos y si se va a nombrar a la titular, a una nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o hay un acuerdo para que se mantenga la secretaria Lourdes Rosales? No, bueno, pero es que hay que leer solo el decreto. En el decreto yo designo a la maestra Carla Morales como la delegada que tiene funciones de responsable de seguridad pública en el municipio de Puebla. Ella es, ¿sí? Vamos a establecer los procedimientos para poder, para que tome posesión del cargo. Entonces, nosotros quiero decirles que vamos a continuar con las acciones que en materia de seguridad pública tenemos en el municipio de Puebla. En este mismo momento, yo no sé si ya empezó, ¿sí? Marca con el secretario, ¿no? Por favor, márcale. Si ya empezó, ¿sí? Está arrancando un operativo muy grande en una zona de alta concentración de actividades ilícitas. En un día en donde se reúnen ahí, bueno, pronto iniciará. Y solos, ¿eh? Solos. Nunca con la policía municipal, que tiene meses que no hace nada. ¿De acuerdo? Meses que no hace nada. Y que dice que tiene a la baja los índices, cuando esta baja de índices empezó en agosto del 2019. Entonces, la designada en el decreto se llama Carla Morales. ¿De acuerdo, Alberto? Gobernador, buenos días. Martín Gutiérrez, del Heraldo de Puebla. Preguntarle si se suspendieron o continúan las reuniones con los universitarios sobre los temas de seguridad y la Fiscalía Especializada en temas universitarios. El día de ayer, los muchachos, la comisión interuniversitaria se comunicó con el secretario de Gobernación y le pidió que una vez que pasara este momento complicado, reanudaríamos las reuniones. ¿De acuerdo? El día de ayer fue la comunicación de ellos con el secretario de Gobernación. ¿Qué tal, gobernador? Buenos días. Víctor Hugo Juárez, del Sol de Puebla. Me gustaría conocer si usted tiene alguna respuesta a las reacciones que hubo ayer sobre lo que comentaba aquí en la rueda de prensa. Más allá de hacer énfasis en las críticas de tinte político, me gustaría conocer la respuesta en torno al mensaje que se daba a la ciudadanía, si no pudiera generar confusión de quién sí y quién no pudiera obtener o contraer este mensaje. No voy a tener opinión, y menos al Sol de Puebla. ¿Sale? ¿Qué otra? Buenos días, gobernador. Alejandro Olivera, de Oro Noticias. Quisiera preguntarle, y si nos pudiera detallar, la inversión que se hace para readaptar este hospital de Cholula y cuáles otros podrían hacer lo mismo para tratar exclusivamente temas de coronavirus en la entidad, y si también tienen el reporte de los hospitales del IMSS, ¿cómo estarían funcionando? No tenemos información de los hospitales del IMSS. Y no conozco exactamente la suma que se está invirtiendo en la reconversión. Ahí es donde está llegando mucho de lo que se ha comprado. Se ha comprado de infraestructura médica, de insumos, ya todo el material con lo que los médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal que atendería a los infectados y tuvieran la garantía de no contagio, ¿me explico? Ya lo tienen, como todos los demás hospitales. Estamos surtiéndolo a todos.
pero no tengo, si no te lo daría. Hola, gobernador. Buenos días. Orlando Castillo, reportero de Municipios y Controversia. Me gustaría preguntarle sobre el decreto que ayer publican ustedes en el Diario Oficial del Estado. Se exhibe que o revelan que en el municipio de Puebla operan tres cárteles, los Zetas y también el cártel de Jalisco Nueva Generación. Me gustaría preguntarle si ustedes van por la desarticulación de estas redes o bandas que operan en la capital poblana y si van a reducir el 25% de índice delictivo que repuntó durante el primer año de gobierno de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. Y, gobernador, preguntarle sobre el tema de los feminicidios. Estamos a un año de que se cumpla la declaratoria de alerta de género. Me gustaría conocer los avances. Ya nos han comentado que se cumplieron las 45 recomendaciones y 159 acciones. Me gustaría preguntarle a qué se debe este retraso por parte de la CONAVIM para auditar al gobierno del Estado. Gracias. Pues mira, nosotros estamos preparados para ser revisados por esta comisión y poder determinar si se mantiene la decisión de la alerta de género en 50 municipios. Hemos cumplido todo, pero yo tengo mi opinión y es muy lamentable de que los feminicidios van a continuar, van a continuar. Lo que no debe de haber es impunidad. Y en eso estamos cumpliendo nosotros. Estamos cumpliendo. Siempre que hay un feminicidio de verdad, es una especie, no de regla, pero sí una circunstancia mayor, el hecho que debe ser aclarado dentro de los primeros días. Porque las causas del feminicidio, la mayor parte, están en el círculo cercano de la víctima. De la mayoría de casos, en el círculo cercano de la víctima. Te hablo de parejas, amistades, trabajo, familia, familia. Entonces, tenemos la enorme mayoría de casos de feminicidio en Puebla tienen a sus responsables en, o ya con sentencias condenatorias definitivas o en proceso. Entonces es muy muy lamentable y bueno, sí nos hemos comprometido que en 3 meses haríamos una evaluación de la zona conurbada con la estrategia que pondremos en marcha con la colaboración o no de parte del ayuntamiento. Y lo estamos haciendo, lo van a ver. Van a ver cuántas detenciones, vean cuántas detenciones hemos hecho, cuántas detenciones vamos a hacer y ha dejado de haber homicidios, sigue habiendo robo, sobre todo a vehículos en la capital, que es un asunto de proximidad policial, la forma como se tiene que impedir. Hemos desmantelado, a ver, Verónica, que te dé fiscalía, porque lo iba a hacer ayer, un boletín sobre la banda que desarrollaba sus actividades de venta de vehículos robados en un lote de autos. ¿No lo tienes todavía? Bueno, pídese, para que hoy mismo se circule. ¿Sí? Entonces, se está deteniendo a todos los responsables y claro que hemos bajado los índices. Y en esta crisis nosotros no vamos a dejar de actuar. Los malos siguen trabajando, ¿eh? Y créame que el consumo de droga va a mantenerse. Va a mantenerse. Entonces nosotros tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle. Es lo que te puedo contestar, Fernando.
De nueva cuenta, gobernador, Yasmín Curiel, de Intolerancia y Parabólica. Quisiera abundar un poco más respecto a los 84 elementos que incluso se señalan en el decreto que ayer se publica, si es que van a ser dados de baja, si va a haber procedimientos penales y administrativos, si va a haber algún proceso de reclutamiento también, que se haya dado ya instrucción a la nueva delegada Carla Morales, y también respecto al señor Tlachi, si es que va a haber algún procedimiento, porque bueno, él tiene un antecedente morenovallista y dentro del decreto se señala que hay células delictivas del cártel Nueva Generación y también de los Zetas, entre otros. Y bueno, quisiera preguntarle eso, gobernador, si habrá sanciones. Sí, no solamente sanciones, habrá responsabilidades. Son 84 personas que por diversas razones acreditadas no pasaron su examen de control de confianza, muchas de ellas por uso de drogas, por vínculos con la delincuencia y que son parte de la Policía Municipal. Sí, claro que sí. Y que han sido 13 veces, ¿no? Parece que 13 veces, 11 veces, 11 veces requeridos de que se den de baja. Entonces, se pidió nuevamente y se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie la carpeta correspondiente. Y bueno, pues ahí los nombres famosos. El nombre. Bueno, no voy a decir contra quién, pero tenemos toda la información. Toda la información. Y toda la información del funcionamiento de los giros negros, de una estructura paralela que cobra los giros negros, a quienes les entregan cuentas, porque los giros negros son centros de delincuencia. ¿Cuántos legales, cuántos ilegales? Lo vamos a acabar, ¿eh? Y ese que mencionaste, Yasmín, y otros varios. ¿De acuerdo? Pero va a ser parte de una denuncia que estamos terminando. Ya están parados, andan. ¿Verdad que sí? El domingo firmaron amparos, todos. No, los mandos, ¿no? Los mandos firmaron amparos. Satán, pero bien. ¿Sí? No, los 84 son gente que… Bueno. ¿A qué les digo? ¿Qué otra pregunta? Gobernador, Alberto Rueda, nuevamente de Televisa. A ver, sobre la reestructuración que va a haber dentro de la estrategia de seguridad, la primera pregunta sería, ¿qué papel va a jugar Lourdes Rosales dentro de todo esto? Ninguna, ninguna. ¿Ya no tiene mayor injerencia? Porque no va a ser parte, punto. ¿Sale? ¿Está claro, verdad? Ninguna. En segundo lugar, ¿quién está evitando la baja de estos elementos que usted menciona? Pues Lourdes Rosales y la presidenta municipal. ¿Sobre ellas habrá alguna investigación? No lo sé, lo que resulte. ¿Alguna denuncia de su parte, de la parte del gobierno? No, bueno, nosotros hacemos el conocimiento de la autoridad de ellos que determinen responsabilidades. ¿Sale? Gobernador, dijo que hoy iban a darse a conocer los otros nombramientos de los otros municipios. ¿Cuáles? De Huejotzingo, Texmelucan, Juan C. Bonilla y Amozoc. Sí, más tarde puedo hacerlo. Más tarde puedo hacerlo. Ya está por lo menos de dos más y más tarde termino. ¿Sale? Oiga, y por último, ¿qué se va a encontrar en este operativo que está a punto de realizarse? Ya empezó. Ya empezó y se espera encontrar
centros de distribución de droga y muchas cosas. Gobernador, nada más para abundar un poco en lo que mencionaba hace un momento respecto a este tema de los giros negros y de una estructura paralela, saber si es que ahí en esta lista estarían involucrados algunos funcionarios como Olín Rivera, porque él fue, pues apoyó mucho en la campaña de Claudia Rivera Vivanco y también hubo varias quejas de empresarios de que los extorsionaba presuntamente, no acusó a nadie, pero eso es lo que se mencionaba, no de ahorita, sino desde hace varios meses. Gracias. No voy a hacer ningún señalamiento directo, pero cerca la bala. ¿Qué otra cosa? Gobernador, buenos días nuevamente, Martín Gutiérrez, del Heraldo de Puebla. Granjas Carroll se queja de invasión de terrenos en Cuyoaco. No sé si ya hay alguna negociación ahí. No tengo el tema exacto. A Granjas Carol se ha estado gestionando un acuerdo para la introducción de gas natural, ¿sí? No ha sido fácil, es un tema viejo, pero lo hemos estado resolviendo poco a poco y mantenemos nuestro interés de que funcionan ese tipo de empresas, son empresas limpias, créanme que sí. Ahí bien se puede coexistir las comunidades con ese tipo de empresas que no generan contaminación, no generan contaminación, utilizan recursos naturales, son solidarias socialmente con las comunidades. ¿Tú puedes dar alguna información de eso? ¿Sabes? Sí, señor. Nada más informar que en conjunto con el ayuntamiento, la empresa y los involucrados, desde la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Gobierno, se está dando seguimiento al tema. Sí, señor. Sí, gracias. Ya lo estamos atendiendo. ¿Otra cosa, muchachos? Buenos días, gobernador. Oscar Flores para Radio Manhattan en Nueva York. Oiga, hay que recordar que hoy Nueva York amanece con 43.821 casos. De ahí… ¿De contagiados? Contagiados, exactamente. 43.000. 43.821. ¿Solo hasta Nueva York ciudad? Sí, exactamente. Que no, 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 por eso. Hay que ver que ahí lo tienen… Pero aparte ahí está 5 minutos de lo que es Passaic, New Jersey, donde hay miles de poblanos. Y de acuerdo a esto, ellos piden que se ponga una línea directa para estar en contacto con sus familias aquí en Puebla o por medio del gobierno del estado, que es lo que están solicitando desde anoche, de acuerdo a algunos grupos que tiene registrados el IPAN, perdón. Sí. Instruyo al secretario de Gobernación que a través del Instituto de Protección al Migrante podamos hacerlo, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero no son de Nueva York, es de todo Estados Unidos. Buenas tardes, señor gobernador. Henry Sánchez, de Contraparte y Código Político. Nada más para que nos pudiera aclarar un poquito sobre lo que está pasando en el tema de seguridad en la capital poblana. ¿Se va a tomar en cuenta la Policía Municipal ya a partir de estos momentos para los operativos? ¿Se van a quedar fuera en lo que se toma posicionamiento bien el gobierno del estado? ¿Y en qué condiciones tienen a Ukit Castañón en la cárcel? ¿Si está considerado como un criminal de alta peligrosidad o simplemente es un delincuente común y corriente? Bueno, yo no sé cómo esté Ukit Castañón. De verdad es que no tengo, como decía Osorio Chón del Chapo Guzmán, ¿verdad?, que tenía una cámara que lo vigilaba todo el tiempo. No, no, no. Foucault no vive en mí. Yo no veo esas cosas, ni me interesa vigilar a la gente. Él sí, le tenía un delirio de observar y vigilar a las personas. Te estoy vigilando, decía. Te estoy vigilando.
Y entonces, yo creo que debe estar bien, es lo único que puedo decirles, porque él, a él lo cuida el Estado para que cumpla primero su proceso y eventualmente con su condena, para que se respeten sus derechos humanos y reinsertarlo socialmente. Que el sistema de reinserción social lo saque como un buen ciudadano. Así, como un que vaya a misa cada 8 días. ¿Sí? ¿En dónde? Si van a tomar en cuenta la policía municipal con esos operativos, por el momento no. Está vinculada. Por el momento no. No, bueno, pues tenemos que tomar el relevo de los mandos, es importantísimo. Es importantísimo, es un desperdicio que haya 1.800 policías ahí que sirvan de escudo para personas. No hacen nada. Ponen a disposición de las autoridades a responsables de hechos menores. Menores todos los días. Revisen ustedes a quién ponen a disposición de los juzgados de paz y de la Fiscalía General del Estado. Puros casos menores. ¿Vale? ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Silvino Cuate, reportero de 24 horas. Preguntarle sobre si por la pandemia de coronavirus se ha frenado el pase de revista a los transportistas o este continúa. ¿Y continúa? ¿Qué reporte? ¿Y cuántos transportistas ya fueron como tal detectados que no cuentan con? No tengo información. Si quieren, mañana invito al secretario de transporte para que les dé esa información. ¿Les parece? Gracias, muchachos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.